Pues muy buenas noches a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidos a los que estáis en directo, a los que nos veis en diferido. Hoy tenemos a Pedro Soto, que siempre es un lujo y un placer hablar con él. Y hoy viene algo concreto. Ya sabéis que eh, yo creo que un día tenemos que juntar a la gente que le gusta mucho hablar para hacer una maratón, de esta que de vez en cuando hacemos alguna, pero fácil, porque tú ya hiciste una de 12 horas, ¿no? si no recuerdo mal. ¿no? Una de 12, sí, sí. sí. Solo, tú uh -huh. solo, además, ahí te fuiste reuniendo con gente, pero vamos, medianamente solo. Sí, me, me fueron trayendo gente para, para que me entretuvieran, digo yo. Y sí, sí, se encargó se encargó Fran y, y Gonzalo de hacerlo por. Favor. Por la sonrisa de un niño, fue, pues. uh -huh. O sea que nos lo pasamos genial. Y se me hizo corto. La verdad, fueron 12 horas y, y estaba, vamos, como nuevo. Mira, eh, Hay que juntarse con Quismo. hay que juntarse con tu compi. Que ese, también, también. ese, vamos, mira que hemos rajado él y yo Joder. Uf, de juego. Bueno, yo. Y, y me restrega por la cara siempre el regalo de boda que le hiciste. También te lo digo, ¿sabes? Como yo no tengo la copia, <laughs> se, es lo que tiene. Es verdad, bueno. es verdad. Qué época. Eh, bueno, por aquí está apareciendo por el chat muchísima gente que yo hacía tiempo que, que no veía, porque hacía tiempo que no emitía a las 9 que yo creo que es el horario que mejor, al final es el que mejor nos viene a todos, pero bueno, por, por X o por Y, pues no había podido ser y esta semana estoy volviendo a retomar las 9 y la semana que viene también retomaremos ya el horario de las 9, así que saludos a todos los que llegáis por aquí, hay un montón de gente por el chat, así que saludos a todos, a los que no veis en también os saludo, aquí no hacemos distinciones pero Pedro Soto, para quien no lo conozca, es eh, bueno, aparte de ilustrador y de de muchísimos juegos eh, gestiona una editorial eh, que es looping games una editorial que bueno poquito a poco vais haciendo con un catálogo cada vez más grande uh -huh. y creo que volvéis no porque me ha dicho volvéis a lanzar habéis el, el año pasado lanzasteis eh, una cosa en berkami y varias directamente al mercado y este sí. y esto que vas a anunciar hoy es lo que va a BerCami no es como siempre os gusta tener algo en ¿No? Sí, este no pensábamos. Eh, se habló durante el Essen de, del año pasado. ¿Qué hacemos con esto? Porque ya tenemos el juego dibujado. Y oye, podemos hacer un Kickstarter o un Game Found, que ahora nos gusta más la plataforma Game Found a la hora de intentar hacer algo internacional. Eh, pero lo típico, se nos va pegando el tiempo, se nos va tal. Y al final, mira, vamos a sacar un Verkami porque nos gusta. Llevarlo a lo español, la gente nos conoce. No aspiramos a conseguir una gran cantidad de dinero, aspiramos a que la gente disfrute de la campaña, se lo pase bien y, y ya está. Y, a, y que se hable un poquito del juego. Que ante la avalancha tan grande que hay de juegos de mesa, muchos entran sin pena ni gloria y tal. Y para conseguir tus cinco minutitos de ahora están hablando de mi juego, a nosotros nos funcionan muy bien las campañas. Mm. El, el otro sistemas de, promo, de promoción estarían súper bien. Tener un canal propio de YouTube para poder hablar del juego y hacer cosas pero no lo tenemos porque somos chiquiticos y no nos dedicamos a esto a, a tiempo completo así que mira oye nuestra forma de que hablen del juego y de tal y de estar un poco en el candelero es hacerlo así bueno y aparte habéis habéis demostrado eh, hacer buenos trabajos normalmente con los productos que habéis sacado en las distintas mm -hmm. campañas de financiación que habéis hecho en Berkami. Eh, siempre han sido juegos que a la gente normalmente les ha gustado siempre puede haber gente que es la que no pero todo sí, han sí. sido juegos que eh, Da, o, sea, o dabais lo que prometéis en la campaña, que eso a día de hoy llega a un punto en el que es raro también también lo digo sí. o sea, ¿eh? de, íbamos a sacar este material pero al final no íbamos a poner esto pero al final no y bueno pues eh, la solvencia de hacer bien vuestro trabajo está y luego que habéis seleccionado normalmente buenos juegos porque vuestro último juego es 1923 Cotton Club la gente habla maravillas de él yo he de decir sí. que, que, que todavía no lo he probado que todavía no lo he jugado disculpadme no me mates Pedro vale llegará no, no tranquilo ya, es cosa tuya ya llegará el momento pero no o sea, no da la vida para todo no da la vida para todo y le tengo sí, ganas y le tengo ganas. Lo peor de todo es que en Granada en mi Factory lo montaron a ver si yo podía jugar, pero al final tuve un jaleo, me tuve que ir a otro lado y no, y no lo pude jugar. Cosas cosas que pasan. No, está reimprimiéndose de todos modos. O se va a reimprimir dentro de poco. Eso porque estamos reimprimiendo, estamos reimprimiendo ahora a viaje al centro de la tierra, que funcionó muy bien, y lo hemos metido en impresión con licencia francesa y alemana, todo hecho en España. Lo hemos uh -huh. llevado todo a GR. Entonces lo edita Origains en Francia, que va a sacar 5.000 ejemplares, y Game Wright en Alemania, que va a sacar 4.000. Y mm. nosotros hemos hecho otra reedición de 2.000 ejemplares para España porque lo habíamos agotado, nos quedan yo creo que 60 o una cosa así que nos llevaremos a interocio. Qué guay. Y después de eso reeditamos 1923 y otro, también otro 1900, que también lo reeditaremos con, con Origains, que nos ha querido pillar también toda la línea y empezaremos poquito a poquito abasteciendo a Francia al principio con 1923 y otro título en octubre con 1998 que es la novedad que sacaremos este año también por Bercami probablemente en dos meses y medio tres meses hagamos otro Bercami la línea de 19xx eh, tiene que ir por Bercami si no, se, se claro, no no es como raro exactamente entonces la idea nuestra es si 1923 y otro juego los metemos ahora en imprenta para reponer en España que ya lo en 1923 que voló es que con los pedidos internacionales que recibimos y tal, desapareció. Entonces vamos a editar más y vamos a reponer alguno de los que tenemos agotados, o el 87 o el 11, dependiendo de lo que decían los franceses. Los franceses uh -huh. dicen, ahora quiero el 87, pues el 87. Y cuando hagamos el otro juego, o sea, les vamos a ir metiendo en imprenta de dos en dos porque nos ahorramos pasta. Lógicamente. Como tienen el mismo formato y tal, nos ahorramos dinero. Y, y para las tiendas también es más cómodo porque es menos lo mismo pediros un título que pedir los dos y tener distintas claro. copias, y etcétera, etcétera. Mira, preguntan sí, por sí. aquí y yo es que hubo un día, yo lo recuerdo, hubo un día que lo, lo probamos, no, creo que no sé si fueron unas jornadas o algo y te llamé por teléfono, ¿vale? Para preguntarte <laughs> si había planes, o te llamé o te mandé un WhatsApp, no recuerdo exactamente, sí, pero sí, sí, sí. me dijiste que sí, que idea había, ¿vale? Eh, topón sí. qué pasa con topón para mí para mí es vuestro mejor juego para mí además es el sí. mejor juego de, de perepao y para mí uno de los grandes juegos que se han publicado en españa vale para mí tenemos ya lo he dicho que soy enamorado de él en la cabeza está o sea porque la idea era queríamos reeditar topón queríamos readaptar el formato Intentar no tocar nada para que sea actualizable, o sea, si sacamos, por ejemplo, una campaña de crowdfunding ya a nivel internacional, aprovechando las buenas críticas que tenía fuera y las reseñas que nos han hecho fuera, simplemente decir, venga, reiniciamos este juego. Eh, igual, cambiarle el formato a una caja que permita almacenar las cartas un poquito de forma más cómoda o algo así, que es algo que en su momento yo quería hacer, pero no, no sabíamos, no podíamos, lo que fuera. Eh, sacar alguna expansión, o sea, con, todo con la idea de decir, quien quiera comprar el juego lo va a tener de nuevo. Eh, quien quiera tenga el juego anterior y quiera comprar la nueva expansión, va a poder comprar la nueva expansión. Y la idea es que todo sea compatible. Eso es lo único que me preocupa. Que si todo tendría que volver a imprimirlo Ludofac, que es con quien trabajamos el, la primera edición, o conseguir que otra imprenta logre las mismas calidades para que no haya esos problemas de que el dorso de esta carta no cuadra con la edición mía anterior y no encaja. O sea, es, eso es una manía que tengo yo como jugador es esa, que digo, uh -huh. es que no quiero hacer una nueva edición entera y tal y que la gente que tiene el juego anterior diga, pues qué rabia que yo quería comprar una expansión nueva y ya no me coincide el diseño la carta, el tamaño de la carta o lo que fuera. Pero vamos, ideas de cartas ya teníamos desde hace mucho, pero a Pau tenía como diseñadas 20 cartas más. Entonces, hacer una expansión era sencillo. Y reeditarle quitando cosas, porque este sería un juego que yo de reeditar quitaría cosas con lo cual el que tenga la primera edición estupendo, tienes más cosas, pero hay cosas que, que yo creo que la gente ni ha usado, o sea, granjeros y cartas sí. así, yo creo que hay cartas que digo ni las han tocado. Igual pulimos un poquito, quitamos algunas que no pasan nada, uh -huh. se quitan cosas del hielo, las rocas y cosas así que tampoco la gente creo que las ha probado y ya estáis, hace un juego un poquito más compacto y más y más fácil. Ya, yo he echado muchísimas pero vamos, partidas. Sí, estoy enamorado yo de ese juego también. ¿eh? Sí, sí. Yo le mm -hmm. he echado muchísimas partidas y es cierto, o sea, hay muchas cosas que no hemos utilizado. Que por lo que sea, pues, pues no. Primero, porque siempre juegas con mucha gente distinta, eso también me pasa. Entonces, no claro. acabas eh, pues dándole tanta caña al juego para decir, oye, vamos a meter una complicación más o vamos a meter este módulo que le podemos añadir. No, al final es. Vamos a cambiar de, de cartas, ¿vale? Y, y con eso hemos tirado. Pero sí, pero es un juego que lo necesita. Y bueno, hay mucha gente por ahí que lo está. que lo, que lo han probado, porque yo se lo he enseñado a muchísima gente y que están deseando poder comprarlo. Bueno, es un juego que, que no se encuentra ¿no? por ningún lado, ¿no? Porque esa tirada. Pues tras agotó y yo no lo puedo encontrar sí. en tiendas, ¿no? Todavía nos duró, nos duró un poco. O sea, llegó el, una cumbre. También sacamos 3.000 ejemplares, ¿eh? que son uh -huh. bastantes. Y llegó un momento donde se nos quedaron anclados igual 300 o 400 que no acababan de, de salir. Y luego, sí, pues con alguna tirada llevamos a Chile algunos y tal, fueron agotando, agotando. Ya estaba agotado en el local hasta que Perapau se encontró en casa de su hermana, y en Barcelona, 10 cajas más. Y digo, 60 topuns todavía, pues habrá que venderlo y ya están vendidos. O sea que, te a decir cosa, que me, eso bien. me encanta el control que tenéis de vuestro estocaje, ¿vale? También te lo no, digo. Totalmente, totalmente. A ver, piensa que Topun era un juego que se sacó justo cuando todavía estábamos montando la SL sí, sí. y que todavía no estaba así. Entonces, bueno, era un producto que pedí yo. O sea, no, eso no era petición de Looping Game. Todas las cajas del Topun que venían de imprenta ponía mi nombre, porque yo era el, el encargado. Y, y nada, a la hora de repartirse, yo le envié cajas a Barcelona para que tú repartiera a por tiendas, tal, tal, tal. Pues ahí seis que no sabíamos dónde estaban. Pero ahora lo llevamos todo mucho mejor, ya somos más serios y todo lo tenemos ya en Excel y controladito. Bueno, eh, ahora vas a presentar un juego que, uh -huh. para quien no te conozca, tú has participado durante mucho tiempo con, con Pablo en 10 de juego y sí. tú has hablado de muchos juegos y de este has hablado ahí. Yo te he escuchado hablar de este juego ahí, y no sé si en algún sitio más, pero ahí por lo menos. Pues igual sí, igual hace añazos. Igual hace sí, añazos, sí, sí. porque lo del bazar de extraño, que era la sección que yo tenía que hablaba de juegos raros, pues sí, sí. A veces re revisabas estanterías mías y decía, uy, ¿y esto? <laughs> ¿Qué había comprado yo? Y digo, habrá que jugarlo y habrá que ver cómo funciona. Pero sí, es un juego que recuperé hace muy poquito. O sea, antes de que nos metiéramos con todo este jaleo, igual hace un año, un día lo saqué de la estantería y dije, pero si esta cosa era muy divertida, recuerdo yo, voy a volverla a probar. A ver si. Me gusta mucho recuperar juegos antiguos, porque sé que hay mucha joya por ahí que igual en su momento no tuvo éxito por lo que fuera y ahora tiene mucha más oportunidad de tenerlo. Y esta es la edición que yo tenía, ¿vale? La edición de Tilsit, la editorial francesa ya desaparecida hace años. De, de un juego de Manuel Ornella, que es el primer juego que Manuel Ornella diseñó. Diseñó este juego en el 2003, hizo una autoedición o algo parecido, muy chiquitito, lo hizo él. Pero en el 2005 Tilsit lo publicó en este formato. Eh, Faltas y es, es una gamberrada. O sea, es una gamberrada que por eso yo digo, bueno, como Qué buen bien. juego francés, eh, pues eso es una historia de eh, clanes de seres fantásticos. Cada jugador tiene una barajita de seres fantásticos que tiene enanos, duendes, elfos y un troll, eh, se van a una taberna a beber. Y su objetivo es gastarse su dinero bebiendo o ser invitados, y tienen que invitar y tal, y conseguir salir por la puerta en pie. O sea, conseguir salir por la puerta antes de caer redondos o quedarse sin pasta y que les obliguen a, a pagar algo. Y ese es el concepto. Lo tengo aquí abierto en Tabletop, que no sé si... Sí, venga, lo si ponemos. Gente, lo ponemos para que ponemos. la gente más o menos vea de, de qué va. Bueno, aquí lo tenéis en, en Tabletop. Y bueno, que aquí estamos, yo soy el verde por aquí y Pedro, tú eres el gris, ¿no? Yo, bueno, me he puesto, bueno, blanco creo que me he puesto, blanco, pero claro. bueno, o yo qué sé. Eh, lo que bueno, lo principal es eh, fijaros en los personajes que hay a la izquierda, que es, pues es el ejemplo, que he cogido los personajes negros. Se supone que las tribus, pues, pues es una cosa fantástica, genérica. Le están los norteños, que son los blancos, que son que tienen pieles y viven en las nieves. Están los, los negros, que son los ladrones y asesinos del reino del oeste, que viven en la gran ciudad. Los verdes, que son los salvajes del este, los bárbaros del este. Y los azules, los piratas del sur. Hemos ido a, a algo bastante genérico. Y cada jugador tiene una baraja de estas siete cartas, donde hay dos duendes, dos elfos, dos enanos y un troll. vale Porque el uh -huh. troll es el único. Que, eh, aquí hemos utilizado. Versión chico y chica, o sea, cada jugador tiene personaje masculino y femenino, cada carta, pero el troll no, porque el troll es asexuado, como todo el mundo sabe. El troll no tiene género, o es de género fluido, o yo que sé cómo se dice ahora, porque no lo entiendo. Pero eso es, esos son los personajes que uno tiene. Entonces, en un principio el juego eh, estableces eh, las seis mesas que hay en el juego, en orden, del 1 al 6, montas un círculo con ellas, colocando la puerta siempre entre el 1 y el 6. ¿Vale? Uh -huh. La voy a alejar un poquillo. Aquí. Los personajes entrarán por la puerta, irán en sentido horario, parándose en determinadas mesas, bebiendo con quien esté, invitando a copas a otros, etcétera, etcétera, intentarán llegar de nuevo a la puerta. Pueden dar varias vueltas al local. Su objetivo es gastarse la mitad o más de dinero en cervezas y salir de allí. Entonces, en ese momento, el jugador. Recuperará ese, ese, esas cervezas como puntos de victoria, el dinero que le sobre volverá a la reserva general y ya está. Y cuando salgan determinado número de personajes, según el número de jugadores, pues se acaba la partida. Entonces, cada jugador que entra en la taberna, pues llevará el dinero encima de la, de la carta. Y cada moneda por el otro lado tiene una cerveza. Uh -huh. ¿Vale? ¿Cómo funciona el juego? Pues el juego en un principio funciona tan sencillo como tirar dos dados y decidir qué dos acciones haces con la tirada que te ha tocado. Puedes realizar solo una acción si te interesa, porque la otra no la ves clara y tal, pero una acción es obligatorio que realices. Si quieres hacer dos, tienes opción. Con la tirada de los dados, imaginemos, las cinco posibles acciones que hay son entrar en la taberna, seleccionas uno de los dados, imagínate que con esta tirada de dos y cuatro, pues seleccionas el cuatro, robas una carta de tu mazo, imaginemos que me ha salido la enana, ahí al azar. Y le pongo tantas monedas como el resultado del dado que me ha tocado. Pues le pongo cuatro monedas. Y ya está. Y dejo a la nana aquí cerquita de la puerta. Vale, simplemente en la entrada. Exactamente, simplemente en la entrada. Otra de las posibilidades que tienes que hacer con los dados es mover al personaje. Pues coges uno de los dados y le mueves tantas casillas en sentido horario como el resultado del dado que has cogido. Uh -huh. Pues si coges un 2, dos, dos, dos casillas. Y te vas moviendo entre las mesas. Puedes, en el caso de mover, sumar los dos dados. O sea, con una tirada de 4 y 2, si quieres mover 6, pues podrías sumar el resultado. Solo haces una acción de mover, pero mueves 6 casillas. ¿Vale? Otra de las posibles alternativas es llamar al tabernero. Llamar al tabernero, escoges uno de los dados, el que quieras. Por ejemplo, escoges el dado 4 y el tabernero acude a la mesa 4. Uh -huh. Y eso sirve para que uno de los jugadores de esa mesa, uno de los personajes de esa mesa, tengan que beber una caña. Ahora os explico cómo se bebe. Y ah, las últimas dos es posibilidades, ¿vale? aprender a beber a es importante, Aprender venga. a beber, sí, sí, esto lo hicieron típico muy bien, además con un paso de agua. Y las últimas dos opciones que quedan son salir de la taberna cuando tu personaje está en la puerta, puedes gastar un dado el que tú quieras, da igual el valor y el personaje ya le rescatas, pero recordemos es obligatorio que haya bebido la mitad o más, o sea, el, el mismo número de cervezas que monedas o más cervezas que monedas. En el caso de este nano si sale así, no, obviamente no puede salir, pero si ha bebido dos cervezas, sí puede salir. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y la última acción sería eh, gasto un dado, da igual el valor y juego un evento, que los eventos os los enseñaré después, que hacen un mogollón de cosas diferentes, alteran reglas del juego, etc. Vale, ¿cómo se bebe? Que esto es lo importante. Cuando un jugador mueve entre las mesas, tiene tres opciones de dónde parar. Un jugador puede acabar en una mesa donde no haya nadie y ya está. Y se queda allí quieto y no pasa nada. Y no bebe, pues porque dicen las reglas que beber solo es muy triste. Y entonces vamos a respetar esa frase, lo decían las reglas originales, y la vamos a respetar porque es muy cierto: beber solo es muy triste. Así que el personaje se para en una mesa vacía y no pasa nada. Puede ocurrir que con el movimiento el personaje acabe en una mesa con otros personajes de su misma raza. Da igual si son tuyos o del rival. Pues un enano que acabe en una mesa con otros enanos. ¿Qué ocurre en ese caso? Que hombre, los enanos están súper contentos de haberse encontrado en la taberna, porque se supone que la historia de este juego es que tras una temporada de saqueo de mercaderes, estas cuatro tribus de vándalos van a gastarse el dinero a una taberna que ellos conocen y a contarse historias y a verse. Entonces, bueno, los enanos se encuentran, hombre, Paco, ¿qué tal te fue a ti? Y tal, y cada uno voltea una de sus monedas y la convierte en cerveza. Cada uno se paga a sí mismo una ronda. ¿De acuerdo? Uh -huh. Eso es, si caes en la misma casilla. O puede ocurrir que el personaje caiga en una mesa donde todos sean diferentes. Y todos tienen que ser diferentes. Por ejemplo, esta mesa no. <laughs> que hay una enana. Es sí, esta, Eso es. Vale. Cuando caen en una mesa donde todos son diferentes, se establece una jerarquía de poder, que este mundo la tiene así, que es por tamaño. El más pequeño invita al siguiente en tamaño, el siguiente en tamaño, etc. El orden es goblin, que es más chiquitito, enano, elfo y el troll, que es el grandote. Uh -huh. Que además se ve porque también hemos procurado que los dibujos se note hmm. que la escala de tamaños es diferente. Entonces, en este caso, si el enano llega a la mesa número 3, pues eh, el duende tendría que invitarle a una cerveza, o sea, traslada una moneda y la voltea, el enano tendría que invitar al elfo. Uh -huh. Y si aquí estuviera el troll, pues el elfo tendría que invitar al troll. O sea, cada ¿vale? vez que alguien llega, se activa toda la ronda, ¿no? Exactamente, se activa. ¿Estáis en mesas iguales? Todos bebéis. ¿Estáis en mesas con todos diferentes? Se beben en uh -huh. jerarquía vale. y esta es la, forma de, la otra forma de beber es que el tabernero llega a la mesa alguien gasta un dado, por ejemplo gastas el dado 3, el tabernero llega esto es lo que se llama la acción llamar al tabernero y el tabernero es, ¿quién ha pedido una cerveza? y el que ha movido al tabernero dice, ese entonces dice, ¿lo ha pedido mi enano? pues bueno, pues el enano voltea una moneda ¿lo ha pedido su goblin? el goblin suyo voltea una moneda no. vale ¿Por qué se hacen estas cosas? Porque hay formas de expulsar a los personajes antes de que lleguen a salir a la puerta. Un personaje es expulsado cuando ocurre una de estas dos cosas. Le toca pagar una moneda, ya sea porque tiene que invitar a otro de la mesa o porque llega el tabernero y el jugador que ha movido al tabernero dice, tienes que pagar, oye, que te han traído una jarra, y no tiene moneda que poder voltear, no tiene ficha. Entonces el personaje es expulsado. Pierde todas las cervezas que ha bebido y el personaje vuelve a tu mazo, a la parte inferior de tu mazo. O la otra opción es que el personaje beba seis cervezas. Si un personaje bebe su sexta cerveza, cae redondo al suelo y también le echan del bar porque, porque esto no es serio, hombre, porque tú has venido aquí a beber y te has desmayado muy rápidamente. Ese es el concepto. ¿Qué ocurre? La regla más importante. Cada cerveza bebida te resta un punto al movimiento. ¿Vale? O sea, este nano con tres cervezas bebidas, cuando tú tires los dados. Pues saca, si cuatro, yo que sé, sacas un 4 y mueve solo una casilla. Por eso está la alternativa moviendo de poder sumar los dados, para que personajes muy borrachos puedan todavía ir corriendo <laughs> como puedan hasta llegar a la puerta. Siempre puedes, pregunta, ¿eh? Eh, eh, tú, cuando dime. estás ya parado en una mesa y lanzas los dados, una de las acciones de los dados, que era el ponerte más monedas, ¿puedes hacerlo o solo cuando entras? No, el personaje entra con monedas solo colocando un personaje nuevo en la puerta. Vale. Y en la puerta, es importante, en la puerta solo puede haber un personaje de cada jugador a la vez. Con lo cual, si tienes un personaje tuyo colocado en la puerta que acabas de, de, de colocar en el turno anterior con cinco monedas, con lo que sea, no vas a poder sacar a uno que igual te interesa sacarle urgentemente hasta que ese personaje dé un pasito y se meta en la taberna. Uh -huh. Porque en la puerta solo puede estar parado un personaje uno. de los tuyos simultáneamente. Vale, mejor. Vale, y ese es el concepto general del juego. Ahora. Tenemos eventos y tenemos habilidades especiales. Las habilidades especiales, si te acercas a los personajes estos, a los negros, ¿Sí? son muy sencillas. Cuando tú explicas el juego a la gente y le explicas la jerarquía, la gente se da cuenta de decir: joder, pero una cosa, el goblin siempre está invitando cuando cae en una mesa con algo diferente, nadie le invita al pobre, y el troll, en cambio, no tiene que soltar monedas, siempre le siempre llega una cerveza. Y dices: sí, pero eso está compensado con las habilidades. Por ejemplo, la habilidad del troll. El troll es muy torpón, tiene manos muy grandes. Cada vez que el troll se mueve, si tiene monedas, deja una moneda encima de la mesa que abandona, porque se le, se le cae, se le pierde. Uh -huh. Y en cambio el goblin, cuando acaba en una mesa que haya alguna moneda encima de la, de la mesa, la coge y la incorpora a su, uh -huh. a su lista. El enano es muy testarudo y puede decidir mover en sentido contrario a las agujas del reloj, porque uh -huh. es así, porque nadie le dice dónde tiene que ir. Y el elfo encantador, al ser mago, lo que hace es hechizar al tabernero. El elfo tiene la capacidad de que si está con el tabernero en la mesa, puede gastar un dado y hacer la acción salir de la taberna. O sea, utiliza el tabernero como si fuera una puerta. ¿vale? Es Qué muy bien. claro, es muy lógico las, las jugadas tipo de bueno, me toca mi turno, mi elfo ya ha bebido demasiado. Su, la puerta está muy lejos, pero mira, me ha salido una tirada buena porque puedo llevar al tabernero a la mesa donde está el elfo. Mando beber a alguien y en mi, con mi siguiente dado utilizo la habilidad del elfo para. Largarme. El tabernero le, le acompaña a la puerta amablemente, gentilmente, caballero. Y, y, le, y le lleve a casa. Y le llame un Uber. Un taxi, da igual. <laughs> un Uber. ¿Vale? Y estas son las, las reglas del juego, realmente no hay más. Luego están los eventos que generan un montón de cosas diferentes. Cada jugador va a tener al principio tres eventos en la mano. Espera que aquí hay más. La uh -huh. cata. Eh, y bueno, pues hay eventos de todo tipo. Pues evento de juego, este evento de sediento, y un personaje mío bebe dos cervezas a la vez. Uh -huh. si, lo ves, si algún goblin tuyo no consigues que beba, porque siempre está invitando y tal, y dices, bueno, pues bebe, el tabernero te invita, pues si escoges la mesa donde está el tabernero, pues el tabernero uh -huh. a todos los que estén en esa mesa les da una cerveza sacada de la reserva, no que tengan que voltear ellos una moneda suya. Qué bien Pues así. Eh, beber solo, pues escoger un personaje que esté en una mesa solo y, y ya se le haces beber, etcétera Bueno, el alma de la fiesta, una tapita, eh, todas las, las ideas y todos los textos han sido divertidos. Pues hemos puesto lo de eres mi mejor amigo, pues estás en una mesa con un, un tío de tu propio clan, con otro personaje de tu color, puedes uh -huh. jugar esa carta para sacar al personaje. O sea, se supone que el, que el otro colega que tienes, mira, vete a casa chato, sí, ya... y, yo te, y yo te llevo a la puerta. <laughs> Entonces es, es así, cuando acaba el juego, el juego acaba cuando han salido un número determinado de personajes, cada vez que sale un personaje se crea una fila en el borde de la mesa, pues a dos jugadores creo que eran seis personajes, siete a tres, ocho a cuatro jugadores, y cuando sale ya el último de esos personajes se activa lo que es la hora del cierre. La hora del cierre es, se sigue jugando hasta que llegue al jugador inicial y luego hay un turno adicional, y en la hora del cierre la única regla especial que hay es que en ese momento se puede salir de la taberna sin usar dado. O sea, si un personaje moviéndose llega a la puerta, ya es el tabernero el que está en la puerta esperándote, que ha encendido las luces para decir, chato, Venga. vete uh -huh. a casa. Y eso es todo. Eso es todo, así. Bueno, y gana quien tenga sí. más dinero. O sea, qué importante ese detalle, ¿no? Sí, es verdad. La, la puntuación es: cada cerveza rescatada te vale dos puntos. Cada cerveza que tengas dentro del bar, de un personaje que siga dentro del bar, te vale un punto. Hay cervezas especiales. Hemos metido dentro de las casi 80 monedas de cerveza, 75 que debe haber hay ocho cervezas que son de gran fermentación esas si las consigues sacar valen tres puntos, si se quedan dentro del bar siguen valiendo una uh -huh. y eh, luego creo que damos tres puntos por mayoría de monedas si dentro del bar el que tenga más monedas el uh -huh. jugador que, cuyos personajes tengan más monedas le añades tres puntos extras y ya está, así funciona todo vale. y me encanta porque esta es como la tercera o cuarta explicación que hago al juego y cada más rápido cada eso, tiene, voy más... Claro, eso tiene cosas buenas eso tiene cosas buenas <laughs> Perfecto. Bueno, este es el juego. Eh, quiero que me expliques esto, porque aquí vemos a dos taberneros ah, distintos, que creo que es una de las cosas es. que tenéis en la campaña, ¿no? Sí, 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 sí. El juego, todos los juegos vendrán con, con el tabernero de cartón, obviamente, con el cartón uh -huh. troquelado, que viene ilustrado maravillosamente. Ahora hablamos de las ilustraciones y del autor un ratito. <laughs> eh, si os fijáis, tenía rajita del culo. Sí, eh. sí eso es un perfecto. Incluso Javi, Javi Ingolen, el dibujante, que me, me encantó. Y luego le hicimos un modelado en 3D, también Qué que verdad, tiene eh, rajita el culo, ahí en el costadito. Tiene su eh, claro. Eh, ¿Qué va a ser la ficha en 3D? Es la primera ficha en 3D que hacemos en Looping. Estamos practicando a ver cómo se hacen estas cosas. Y va a ser un regalo exclusivo para los mecenas. O sea, imprimiremos las que haya que imprimir. Ya tenemos 500 mecenas, 600, 800. Pues, pues uh -huh. imprimimos 800 o 1000 minis de estas. Y así los mecenas tienen una ficha adicional que está muy bien porque el tabernero es un protagonista de la historia o sea no sí, es la sí. típica ficha de bueno te doy un token y es un token de juego inicial no no el tabernero aquí le vas moviendo entre las mesas entonces está muy bien que sea una, una miniatura tengo ya hasta muestras tengo tengo miniaturas de plástico me enviaron otro día alguna de resina no sé si se ven por aquí mira a ver. Uh -huh. vale pues esta por ejemplo es de es de resina ¿También lo vais a hacer en España? Que yo sé que la gente de GR tenía ahí sí. como otra empresa de miniatura que estaba sí, empezando. Pero no, lo hacemos, no, no lo hacemos con ellos. Esto al final lo voy a hacer con gente que conocía yo de Santander, que se dedica a esto uh -huh. y que yo no sabía que, que podía trabajar. Entonces, tenemos algunas de plástico total estamos probando tamaños porque no, a mí me preocupa mucho que esto entre luego en la caja, o sea, que la gente pueda guardar la figura dentro de la caja entonces bueno, hemos comprobado que lo importante es la base o sea, la figura se puede guardar tumbada y mientras esta base no pase de 30 centímetros de, de, ¿De, 30, diámetro? Centímetros, no, de 30 de, de 30 de, milímetros de diámetro va a poder estar tumbada así que yo creo que al final va a ser una miniatura que medirá 40, 42 de alto así uh -huh. que yo creo que va a ser una cosa chula y, y, es, y bueno y tenemos más cosas porque en la campaña al final pues hay de todo o sea, a los mecenas se les dará exclusivamente la... Es que miniatura? de no haber nada, te lo digo en serio. Era un juego que ya veníamos súper cerrado. No teníamos capacidad de meter mucha historia y de repente, no sé, ha sido. Ha empezado a surgir posibilidades y mira, pues ha quedado muy uh -huh. bien. Tenéis la miniatura y cervezas, ¿no? Y tenemos cervezas, sí, sí, sí. Eh, como, como sacando el cervecero, si hicimos contacto con alguna cervecería artesanal, eh, le pregunté a una de ellas, una que nos había comprado bastante, decir, oye, ¿cuánto me costaría a mí.? que hay cuatro de tus cervezas artesanales diferentes, que tienes diferentes tipos, meterles una etiqueta de esta está. Y me dio un precio, estuvimos charlando y dije, bueno, pues es, es asumible poder sacar un pack exclusivo de cuatro cervezas limitado a 100 unidades, esto va a ser como una cosa de, bueno, pues quien quiera el juego con la mini, con un envío prioritario por MRV y cuatro cervezas, pues en vez de 20 euros, que es lo que va a costar el juego en campaña, pues le va a costar 30 y algo, 35, 34 creo y que va a ser. En Twitter has puesto 35 ¿vale? O sea 35 que... Sí, y en la campaña creo que lo tengo puesto 34 es que no me ha decidido ni yo <risa> <risa> a uno arriba, a uno abajo <laughs> por, ahí, por ahí va, por ahí va, bueno, bueno por ahí va, de todas maneras bueno, pues por aquí estábamos viendo el, bueno, este tuit este y bueno, nos uh -huh. ha dejado José María antes el enlace a la campaña, lógicamente todavía no está abierto, pero bueno, por lo menos sí podemos ver un poquito por aquí, eh, un poquito cómo va a ser la imagen, que decías tú antes de, sí, de eh. hablar de, del ilustrador, que bueno, que, que yo creo que es un grande, que todavía, eh, que yo sé que, que Javi, ¿no? Sí, ¿no? Javi Ingolens, ¿no? Uh -huh. eh, Gingolés, que, sí, que Javi ah, también se dedica mucho a, a libros, cómics y otra historia y no está centrado en juegos de mesa y lo vemos poco, pero cuando hace juegos de mesa hace un gran yo trabajo creo ¿eh? que ahora está yo creo que ahora está centrado a tope es, ¿Sí? un, es un chico que conocí yo gracias a mi socio a Paco porque es muy amigo de, de Paco uh -huh. y una de estas jornadas de Córdoba pues se quedó en casa y esto y estaba empezando o sea tenía ya dibujos trabajaba en otras cosas y me enseñó los dibujos Ay, qué te parece italiano buenísimo Uh -huh. Yo le decía, eres asqueroso. <laughs> no, porque era, era un dibujante brillante, era un dibujante muy bueno. Pero uh -huh. claro, yo le decía preguntas serias. Yo me acuerdo que en ese momento yo presentaba el Topun, o sea, en el 2016. Y yo le decía, ¿y cuánto has tardado en hacer esto? Bueno, tal y digo, pues para ser dibujante profesional eso hay que pulirlo. O sea, hay que ser muy específico con los tiempos, porque claro, a tirarte toda la vida haciéndolo para que luego, luego no te renta el dinero que te puedan dar por eso. Uh -huh. y, y bueno, yo... A mí me, siempre me ha preguntado cosas, yo le he ayudado en todo lo posible. Siempre he recibido WhatsApp suyos. Yo le he dicho, oye, cada ayuda, yo me, me apunto un calimocho, ¿eh? Y ya llevo, llevo un montón. Pero me, me ha enseñado cosas, pues me han preguntado cosas por contratos que ha tenido que firmar y tal. Pero está trabajando mucho internacionalmente. Ah, mira. O sea, está uh -huh. moviéndose mucho internacionalmente. A ver, los juegos que ha hecho. Empezó haciendo cosas como la batalla del Olimpo, eh, que eso fue para ahí Lookout look Games antes de que lo pillaras modé todo uh -huh. y con Lookout Games también hizo creo que una nueva portada del Caverna hizo alguna expansión de la Agrícola o alguna cosita así eh, también hizo para maldito Games una re redactación gráfica entera del Notre Dame que le quedó muy chula también ha hecho el Tindalla que va a salir dentro poco en campaña que se supone que va a ser una campaña súper espectacular o sea, que tiene mogollón de juegos, el Copper Island, para, uh -huh. para la gente de Frosted Games creo que era, los primeros que publicaron el juego, sí. Eh, que era un juego súper complicado, o sea, era un euro de los duros y de los que tenían una carga gráfica, ya no solo por nivel de ilustraciones, sino por nivel de simbología y encajarlo todo en un, en un reloj suizo, ahí donde las piecitas cada una tenían su huequito. O sea, es un, un juego que yo hablé con él y le supuso muchos quebraderos de cabeza, de cambios y de cosas así. Pero vamos, está que no para, está, está que no para de tener trabajo. Y pudimos contar con él porque yo sé que el rollo fantástico le gusta mucho y se le da mejor que a mí de, de calle. Vamos, yo me he especializado más en el histórico. Y, y vamos, lo, el trabajo que ha hecho ha sido fabuloso. Ha entendido sí, ¿no? muy bien cuando le hemos, le hemos indicado las cosas. Y yo estoy encantado, sobre todo con las cartas de evento. Porque en las cartas de evento yo le dije: es que necesitamos un dibujo, pero va a haber muy poco espacio para el dibujo porque necesitamos meter texto, porque no se puede hacer por, por iconografía. Y necesitamos meter texto en español y texto en inglés. Entonces nos queda una franja en una carta cuadrada, nos queda un, la mitad como mucho para que entre un dibujito. Y le dije, yo me he imaginado dibujos rollo el, el crónicas, el Chronicle de Sidney Canay, sí. que eran dibujos muy esquemáticos así. Y, y se los enseña y él dice, ah, vale, pues tiro con eso. Y lo ha hecho más colorido y lo ha hecho súper divertido. Son unos eventos muy graciosos. Y claro, con ese estilo de diseño le ha supuesto poder hacerlo a una velocidad adecuada. Uh -huh. Y que encima los dibujos queden muy bien y, y se vean. No, la verdad que, que, tiene, que el trabajo es muy chulo. Vamos, que se, se ve que, que está muy bien. También, además, yo, yo imagino que bueno, en el looping tú has sacado mucho, lógicamente, pues que ha sido cosecha tuya, pero eres, uh -huh. supongo que también tienes que ser algo exigente, entre comillas, ¿no? Es decir, eres una persona que conoce el oficio, o sea, tienes que ser exigente a la hora de decir, quiero este juego y para mí me encaja este tipo de ilustración y. Por un lado, sí. exigente y por otro lado, eh, saber, ¿no? Conoces a la gente del mundillo, son compañeros de trabajo al fin y al cabo sí, eh. y, y saber decir, pues, pues mira, Javi, perfecto, ¿no? Que, que es una visión que yo supongo que no, no la hay tanto, ¿no? No tenemos a tanta gente que controle de arte, que estén dirigiendo una editorial Ajá. para hacer estas combinaciones. Yo siempre lo digo, claro. tú por un lado, David Prieto con Ludo Nova, que también hace un sí. trabajo maravilloso por otro, wow. pero que, que son pocos, pero que se nota cuando hay detrás una mente que dices, que esto tiene que ir por aquí, ¿no? No, la, hombre, la cosa que tiene ser dibujante, cuando contratas a un dibujante, es que si yo lo tengo muy claro en la cabeza, lo transmito muy bien. De hecho, puedo hacer dos rayajos y decir, quiero que me hagas esto. Y la mayoría de las veces, el dibujante me dice, oh, gracias, porque me has quitado, me has quitado el típico eh, trabajo de abocetar una forma, enseñárselo al editor, me dice, no, yo me lo imaginaba de lado, venga, pues ahora te lo pongo de lado. No, tú quieres esto, yo te lo hago así, pum. Bueno, hecho, y la, Javi, y la idea el mismo... inicial, ¿no? Que la idea inicial también es, es complicada. Es decir, ya no es. Sí que es más o menos lo que quiero, sino a ver cómo plasmo ese, ese, ese inicio, ese primer boceto del que luego cambia mucho, pero de donde se empieza a trabajar, ¿no? O sea, mañana que Eso viene es. David Prieto, eh, que, que va a enseñar cositas de los próximos trabajos que van a publicar Ludo Nova, eh, él me, me, me estaba enseñando una de las cosas, todavía no puedo decir nada, no sé lo que enseñará Mañana y lo que no, yo de vez en cuando tengo información privilegiada, disculpadme, eh, pero una de las cosas que me enseñaba decía, ya veo la luz. Ya ha llegado un punto, ya. vale, de lo poco que está enseñando que está montando, y dice, ya veo la luz. Ya he visto que esta idea funciona a partir de aquí. Después dice, después no tendrá nada que ver, pero ya veo la luz. No ese punto, ese punto sí. es jodido. Entonces, si tienes a alguien detrás que dice, no es que lo que yo quiero es esto y a partir de aquí trabaja, dices, tía, me ha dado una buena luz de inicio, ¿no? Claro, 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 claro. Por ejemplo, yo recuerdo la portada del Constructores, el juego que hice para TCG Factory. Uh -huh. eh, ese juego lo dibujé con a Pachas con, con Pedro Antonio Alberto. Uh -huh. y, y con Pedro Alberto le... La portada le di un boceto, unos rayajos. Dije, quiero esto. Y claro, él dijo, vale. Y entonces siempre me dijo, y dice, y es que me entregó una cosa que digo, si es que he clavado, si es que está muy bien, porque la, el, el punto de vista es el que yo le he dicho, lo he entendido todo perfectamente, y ya está. Y nos hemos entendido genial. Y, y yo normalmente a los dibujantes no les exijo mucho más porque sé lo que llevan. Entonces claro. cuando hay cambios de un tipo y tal y yo veo que ya han trabajado y he dicho, no me hagas... Deja esto como está. Y luego si me da tiempo digo, oye, ¿puedo tocarlo yo que hay una cosa? Sí, sí, sí. Se lo enseño y me dicen, perfecto. Y yo, vale, ya está. Porque va a ir firmado por ti, no por mí. Uh -huh. Pero entonces yo quiero que tú apruebes si yo tengo que cambiar algo y quiero que entiendas por qué lo he cambiado. Pero no quiero hacerte trabajar a ti que ya has trabajado bastante. Uh -huh. Sí, bueno, eso... También son los los pequeños detalles, que a lo mejor él no ve que tú sí, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Que eso también la experiencia se nota, ¿no? Que a lo mejor es simplemente quiero cambiar este detalle o esto de posición, porque claro, tú no has visto que aquí va a ir el logo de la. del logo de la editorial, por ejemplo. Entonces aquí no me conviene que haya un detalle, me conviene que en vez de aquí esté un poco más para acá. Claro, esté un poquito más a la derecha, exactamente. Tonterías, ¿no? Y cosas así, ¿no? Que muchas veces no vemos. Pero aún así también te pregunto. Es, es muchas veces a la hora de, de darle a otros, supongo que el otro, si te, no sé si te habrá pasado a ti, porque te digo, sois uh -huh. pocos los que llevéis editorial que sois, o ilustradores uh -huh. o diseñadores, que sois pocos, pero como que al otro ilustrador, en ese caso a Javi o a quien, a, o a quien trabaje para ti como, como editor, que sí. tiene que ser complejo. Este tío controla, ¿no? Es como a otros, mira, vale. pero es que... A este tío no, ¿no? Le, le veo los trucos. Digo, claro. esto me lo has clonado tres veces, pero como yo también lo hago, es que me... es normal. Y te dice, Javi, me dijiste que tenía que ser más rápido. Y dice, tu mierda, para que le dije nada. No, 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 perfecto. O sea, si aquí, aquí vamos, fue, fue a tiro hecho. Él entendió perfectamente lo que queríamos y me, cuando me fue entregando dibujos fue estupendo. Y yo, es que apenas he tenido que tocar nada, he hecho pues el diseño de las cartas y algunas cositas así. Uh -huh. pero, pero poco más. Es que imagínate lo perfeccionista que es que hoy mismo, hace una hora antes de entrar aquí en el directo, me ha escrito un WhatsApp diciendo: Oye, que ya he visto que habéis puesto por Instagram lo del juego y tal. Que he visto que es que al final la portada se me quedó un poco quemada. Y, tal. y me ha enviado una. Me ha corregido cosas de la portada y ya de paso le he metido unas pinceladas aquí. Y digo: Bueno, yo ya lo que he enseñado ya tal. Si no, tu versión ahora me gusta un poco más. Vale, pues. La voy a meter en el fichero de construcción para cuando imprima el juego, pero ya todos los mockups y todo lo que estoy enseñando por ahí ¿Mamón? no lo puedo cambiar. Dices, mamón, ya todo esto no me voy a poner a cambiarlo. No. A lo mejor es la pero campaña va. así, ¿no? La campaña en una actualización o algo y esas cosas si sí se muestran ya cositas, ¿no? Y tal, ¿no? Sí, no, no, no. Yo cuando, cuando saca la campaña voy a cambiar todos los gráficos para que. Pero es, es que es una cosa que tendrías que ver las dos juntas y dices, sí, bueno, esta está un poquito más quemada de tono. Ya está. Ya está. Uh -huh. ya está. Bueno, eh, ¿cuándo lanzáis? Cuéntanos. ¿Cuándo lanzamos la campaña? Pues lanzamos campaña? Eh, el 1 de marzo, el martes, a las 10 de la mañana. Porque mal, ¿eh? nos dijo Pac, que es encargado de Berkami y tal, de estas cosas, juegos de mesa, que a las 10 es buena hora. Lo hicimos con el Cotton Clap y funcionó bien. Así que bueno, pues repetimos. Vale. Y a las 10 de la mañana eh, durará la campaña unos 20 días, no esperamos más. Y las recompensas que hemos metido son el juego por 20 euros. El juego va a costar luego uh -huh. en tiendas 24, pues el juego por 20 euros con gastos de envío incluido, miniatura de regalo y ya está, y envío por correo. Hemos añadido luego por 23 euros el juego con la miniatura y un envío prioritario por MRV, porque con el Cotton Club tuvimos que enviar pues, como 700 juegos por público por correo y hay sitios donde llegó en un día, en dos, en cinco, en diez, pero hay sitios donde pasan tres semanas y no le ha llegado la persona el juego. Y tal, y claro, a las tiendas sí les llega porque a las tiendas se envía por MRV, porque me cuesta lo mismo enviar una caja con 12 que enviar un sobre con uno por MRV. Uh -huh. Entonces, yo lo primero que sale normalmente al almacén es lo de las tiendas. Pues se recoge y en 24 48 horas ya lo tiene. Entonces, aquí, claro, de para evitar tiendas, problemas. Tiendas señores. Tiendas, tiendas mecenas. Es, ¿vale? Exactamente, es. sí, sí. Es Pero luego vienen las suspicacias. <laughs> sí, aquí, las, aquí la base es que todo el mundo tiene que saber cómo funciona correos en su barrio. No, pues si tú el cartero de tu casa no te deja nunca los paquetes o el cartero de tu casa, aunque tengas una caja así que bien un juego de mesa, lo mete a trompicón ahí en el buzón y te lo acaba fastidiando. Bueno, pues si no lo quieres que envíe por correo y pues por 23 euros te va a salir antes, va a salir con los de las tiendas y, y te llegará en 24, 48 horas y uh -huh. te, con, te llamarán tu número de seguimiento y todas tus historias. Y quien quiera ahorrarse ese dinero, oye, pues que espere que Publicorreo al final lo acaba entregando. Yo, uh -huh. em, yo creo que hubo 10 incidencias la última vez, que de 600 o 700... Pues sí, esta... que no. no es un mal porcentaje. No, no, no. Uh -huh. Y luego uh -huh. tenemos un pack para tiendas de 6 juegos y otro pack para tiendas de 10 juegos, que no me pregunto sobre el precio porque no me acuerdo. Yo creo eh. que en uno hacemos un 30 y tantos por ciento de descuento y en el otro hacemos un 38, un 40 casi. Uh -huh. Y luego tenemos el pack con las cervezas El pack con las cervezas, lo que hemos dicho Son 35-34 euros Con las cuatro cervezas, se enviará también por MRub Eso, porque es la primera vez que voy A enviar vidrio y yo no sé si eso Luego se rompe, se mancha el juego Se moja todo, no tengo ni idea Igual le pido consejo al, al fabricante O igual incluso le envío juegos Al fabricante y un listado de mecenas Y digo, oye, envíamelo tú Que, que ya controlas porque tú ya, Claro, tú ya sabrás uh -huh. en qué cajas metes estas cosas Pues sí y, y eso, y vamos a tener una cosa que ha surgido esta mañana, porque cuando hablaba yo con, con Pac, ya sabes que Pac ahora, eh, por decirlo así, compró Montaver, ¿no? Sí. Y tiene a, a Perec de Montaver ahí currando, Montaver sigue como sello y publicarán cosas, pero él se quedó con el stock y lo distribuye y tal. Entonces me dijo, oye, eh, ¿necesitas algún, algún bizant? Y claro, es que el bizant que publicó Montaver es... El único, te diría yo, el único juego de Manuel Ornella que se ha publicado en español. Se publicó el Martinique, es verdad, se publicó sí, Martinique, el Martinique el por... primero. Ah, o sea, Manuel Ornella es un tío que tiene mogollón de juegos que lleva diseñando desde el principio del 2000 y realmente en España solo han pisado el Bizanz hace poquito con Montaver y el Martinique hace unos años ya agotado con, por homolúdicos. Y se nos ha ocurrido una cosa, y le vamos a comprar 20 juegos del Bizanz y vamos a hacer un sorteo diario. Entonces, las personas que entren el primer día, pues entrarán en un sorteo. El segundo día se vuelve a sortear entre todos los mecenas. El tercer día entre todos los mecenas. Con lo cual, oye, pues el que entre el primer día va a tener 20 opciones, 20 sorteos. Y el que entre el último, pues, pues uno. Uh -huh. el de ese mismo día. Pero así también es una forma de dar un poco de visibilidad al Bizant, que es un filler muy, muy majete y, que, y sí. que se conoce muy poco también. Pero por aquí dicen una cosa curiosa que no sé si lo habéis planteado como campaña, dice, eh, pueden mandar las cervezas y dejamos el juego para más tarde, ¿no? O sea, así como el pack de espera. El pack de espera del juego es toma las cervezas, ¿no? Sí. <risa> <risa> Hombre, Pedro, por no pagar los gastos de, de envío y tal. El hombre que está ahí con, con su campaña de Vegetasaurus, que está la acabando ya, que la ha conseguido financiar. Sí, sí, sí. Ay, madre. Que pues eso es lo que planteamos. De Stretch Gold tenemos otras ideas. Por ejemplo, eh, una de las opciones que tenemos pensado es meter un posavasos como jugador inicial en todas las cajas. Hemos visto que se pueden imprimir posavasos personalizados, tal, y hemos dicho. Oye, pues como toques de juego inicial, en vez de la fichita de cartón típica que ponga la F y tal, no, no, toma, pum, tu posavasos. Lo dejas ahí al lado de tu, de tu mazo y si quieres colocas una cerveza encima. Que Todos tenemos hasta. de esto en casa. O sea, que sí. A ver, espera, espera, no sé de qué hablas. Claro, o sea, esto es... Vamos, pero es que tengo mal. o sea, tengo la, la 1. no sé qué, tengo los que me vinieron sueltos en pedidos y tengo la 2.0, que es esta. ¿Qué o sea, quieres, es una locura. ¿qué es? No, tengo, pues mira, tengo uno, dos y luego cuatro o cinco sueltos. Que claro, no, de, de los que venían no, los mira, pedidos no, y demás. Madre mía, tengo más posados sobre esa gente que otra cosa. Pero claro, es que he descubierto que imprimir por pues no es una cosa excesivamente cara, así personalizados, claro. y bueno, se, se puede probar. Todavía estamos dando la vuelta si es como toque de juego inicial o incluso le metemos un resumen de reglas. Yo qué sé. Ya, ya, ya lo iremos pensando. Y tenemos dos stress goals. Bueno, tenemos muchos stress goals que será mejora del juego. O sea, lo típico de imprimir el, el, el inserto interior, que le he estado diciendo a Javi cuál es el dibujo que quiero, que es hacer una especie de trampantojo divertido. Eh, hacer la caja con, con el barniz, este V. Uh -huh. Mejorar el gramaje de las cartas, mejorar un poco el gramaje del cartón. Pero hay dos cosas de juego que sí me apetece meter: que sería el fantasma. Una cosa, esto no se lo hemos enseñado ni al, ni al autor pero Espero que no le diga nada, pues ya el juego lo ha firmado, ya no hay <laughs> Pero es una cosa que se, se nos ocurrió para, o sea, me gusta a mí mucho también inventar mini expansiones, pero a Pao ya es que me, le tengo hasta las narices al pobre. Pues cada vez que él hace un juego, yo de repente me meto detrás y digo, vamos a hacer palmercami Claro, intento no ser invasivo, intento no tocar, más el, que sea un, una pizquita de color. Un elemento pues externo es, que participe, ¿no? Exactamente, la idea es con el fantasma sería que cada jugador tiene una carta con un fantasma. Y el fantasma, temáticamente, sería un bebedor que años ha se quedó aquí en la taberna eh, de beber mucho. Todos conocemos y, a alguien así. Claro, y es un fantasma que recorre la taberna con, con ansia de volver a catar la cerveza. Entonces, lo que se dedica es a poseer personajes. O sea, tú colocas tu fantasma tirando el dado, escoges. El fantasma se desplaza a la mesa 5 y escoges un personaje de la mesa 5 tuyo del rival. Le pones el fantasma al lado y la cerveza que le toque beber a ese personaje no la ve ese personaje, se te la, te la pimpla el fantasma. Entonces, te puede servir como robar cervezas de rivales, pero también te puede servir para que personajes tuyos que están muy vulnerables, que no tienen dinero o que van a beber su sexta cerveza y tal, eh, de repente les colocas el fantasma y cuando les toque beber la sexta cerveza se lo ve el fantasma. Uh -huh. una especie de escudo. Estamos puliendo todavía las reglas. Queremos que sea algo así, algo de que, bueno, lo metes y luego lo, lo intentas recuperar para ganar esa cerveza que ha bebido el fantasma, porque si el personaje muere con el fantasma, el fantasma pierde lo que ha bebido, o si el personaje sale por la puerta, el fantasma también pierde lo que ha bebido. Bueno, estamos dándole uh -huh. vueltas. Uy. Y también una ficha de cartón o una carta que sea un más- menos uno para poder modificar el dado una sola vez durante la partida, bueno, dos veces, una vez con un más uno y otra vez con un menos uno. Así, con dos caras, uh -huh. cositas así. Pero no podemos tocar mucho más, la verdad. No, sí, no, el juego no... estaba ya muy redondo per se y es lo que es. Uh -huh. Y ya lo demás, como tú dices, mejorar las calidades, que eso siempre se agradece. Y, y todo sí. lo demás. Uh -huh. Oye, yo siempre la lo. La que... Dime, dime. Como Street Gol, no sé, no sé cuánto cuánto sale, pero la funda para juegos de este tipo las fundas propias para, para las cartas, ¿no? Sí, yo sé pero... que la gente de Dragon lo hizo con el Scoop Stalingrad, por ejemplo. Sí, pero la, es que el problema que hay cuando tienes que comprar algo es depende, ¿lo regalas o no regalas? Por ejemplo, las cervezas artesanas, pues, hombre, obviamente eso tiene que ser un add-on porque no puedes regalar. Sí, sí, eso no. Puedes, puedes, puedes ponerlas a muy buen precio y es exactamente es porque tú logras un precio comprando mucho y tal, y lo mismo podría ocurrir con las fundas. El problema de meter determinado tipo es que tú por cada moneda que te metan en el BerCami estás pagando un 8,5, y medio, un 5 a BerCami y un 3,5 medio a los bancos más un 21 de IVA, porque se supone que cada pedido tiene el IVA incluido, con uh -huh. lo cual todo lo que le metas a una persona, todo lo que metas ahí, todo el dinero que recaudes, eh, hay, que, hay que pagar el IVA y hay que pagar el 8,5% uh -huh. de cosas. Con lo cual tienen que ser cosas donde... Veas que la rentabilidad te sirve para algo, para traer bien a los clientes o tal, porque si te pones a regalar, por ejemplo, hacer la miniatura, re, regalar la miniatura, que la miniatura sea exclusiva y tal, pues es un gasto que ya diríamos promocional. Igual nos cuesta la cosa unos mil y algo, ni, uh -huh. ni poco, porque entre el modelado y la impresión, pues estamos igual por los mil pavos de hacer mil miniaturas. Y que luego se apuntan dos mil personas, pues, pues wow, se uh -huh. sigue sumando. Pero ya asumimos que. Prácticamente estamos regalando con los 20 euros que la gente participe, le regalamos un euro, que es la miniatura. Con lo cual ya nos quedan 19, y si a esos 20 le quitamos el IVA y le quitamos el 8,2%, ya nos quedan 14, ya tal Y el envío incluido son y medio igual si lo enviamos por correo, pum, 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 vas quitando. Y al final, igual de cada juego, de los uh -huh. 20 euros, tú recibes por el juego 12. Sí, sí, y el sí, juego sí. luego te ha costado imprimirlo 4, 5, más pagar al dibujante, más 6, almacén, más al autor, tal, tal. 7, ta, ta, ta. Uh -huh. Así que con, con cifras tan chiquititas siempre está todo apurado. Sí, ya. Pero imagínate. claro, nos gusta mantenernos en ese margen. O sea, yo creo que la gente dice, bueno, 20 euros, venga, lo pago. Ya está. Uh -huh. Si les pides 50, les pides 40, ya se lo piensa. ya te tienes que ir a Gamefound y, y, y tener un juego con muchas cosas, ¿no? Ahí <laughs> Para está, pedir esos precios, eh. ya eso, eso va así, eso va así. Pero bueno. Oye, pues sí. tenemos muchas ganas de probar el juego. Tú lo has dicho antes, creo que el primer sitio donde la gente puede, va a poder probarlo es en Interocio. Sí. ¿no? Que, estaréis, que estaréis por allí, vais a tener vuestro, vuestro stand y, y vuestra mesita de demostraciones, por lo tanto, invito a toda la gente que se acerque por allí, nosotros también uh -huh. estaremos por allí, estaremos... Eh, Mostrando un poquito el eh, todo lo que va a pasar en la feria, y lógicamente nos acercaremos donde estéis vosotros pues, para ver el juego en acción. No tanto para jugar yo una partida, sino para ver cómo juegan otra gente que me den permisos para grabarlo. Eso es la putada. Uh -huh. Pero bueno, que te den permiso para uh -huh. grabarlo. Siempre hay gente conocida que querrá probarlo. Digo yo, ¿probáis y yo grabo? Venga, bala, vale. y, sí, claro. y ya lo vemos. Sí, sí. Por supuesto que sí. Y me pongas lado con una cerveza yo mientras ellos juegan. <laughs> yo que no bebo cerveza, ¿vale? Que también. <laughs> pues Eso me gustaría verte con la cerveza y haciendo así dices, Fran, ¿no te gusta el juego? No, no me gusta la cerveza, ¿no? no gusta la cerveza. Bueno, bien, bien. Pues nada, Pedro, te decía que muchísima suerte con el proyecto, por aquí estaremos, estaremos atentos a cómo funciona y, y bueno, sé. vamos, yo creo que ya tenéis, como decía al principio, una solvencia clara y eso yo creo que hace que la gente entre sin, sin problemas en vuestros, en vuestros proyectos. Y por ahí alguien lo decía, yo creo que era Pedro. Pedro de Juego, el, el, el que tiene ahora mismo también el Mercami, el Vegeta Saurus que tú nombrabas antes, uh -huh. que desde 1923 que ha sido el mejor juego 2021 que ha comprado y que este será el mejor de 2022. Y bueno, eh, yo. Oye, no, queda el 1998 y ese es, que se le sacaremos dentro de. Todavía tengo que ponerme a dibujarlo, tengo que acabar cosas, pero será otro Mercami dentro de dos o tres meses que ya hablaremos porque, vamos, es un juegazo de Ferran y, y Gerard. Que vamos, que ilumina, ilumina muchísimo la colección de los 19. Creo que va a gustar un montón. Va a gustar un montón ese juego. Esa colección, esa colección es ya, es ya un clásico. Y es bueno que por fin se haya fijado alguna editorial en la colección y que quiera sacarlos todos. Sí. Que es, que no no es que no veas qué diferencia hay cuando ya te vas a plantear una impresión. Nosotros ya habíamos asumido que 2000, imprimir 2000 son pocos. Para, uh -huh. Incluso para España se nos quedó cortísimo. En el Coton Club hicimos 2000 y es que nos. Que en ese momento no sabíamos si iba a funcionar bien y costaba bastante caro. Visto y no visto. Y nos quedamos muy, muy cortos, pero muy cortos. Sí, sí. Entonces ya decimos, venga, pues como mínimo nosotros vamos a hacer 3.000. Pero es que ahora tener a una empresa francesa cual te dice, bueno, de la que haces tú 3.000, dame a mí otros 3.000. Y ya dices, hombre, no veas si baja el precio. <laughs> o sea, hacer 5.000, 6.000 por tirada. Está... Sí, Entonces, sí, sí. eso es la base. No podemos subir el precio. Ya es lo que está, están subiendo el precio todo el mundo. Nosotros no queríamos subir el precio de 24 euros que tenemos en la colección. La única, y sabiendo lo que han subido las imprentas, la única forma es imprimir más sí. para, para poder mantener un poquito al margen. Mira, eh, no, voy, no voy a decir nombres, pero sí datos, así siempre queda mejor. Eh, hablaba con una editorial no hace mucho y decía: es que cuando lancemos este juego al mercado. Nos interesa lanzarlo uh -huh. ya con, con partners suficiente. Dice, porque el juego solo es rentable tanto para nosotros como para otros si nos juntamos y somos mínimo 10.000 copias los que se imprimen. Que pueden ser 3, 3 y 4, sí, 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 lo se que ve. sea, pero mínimo 10.000. Si no, tal, dice, necesitamos encontrar los partners suficientes para eso, para que funcione. O sea, que eso era fundamental. Y ahora dices, claro, ahí es donde está el kit de la cuestión, que, que es lo Pero normal. No es porque ahora, ahora ha subido tanto, es que la imprenta ha subido un montón. Claro, sí, sí, ha subido sí, sí. todo el papel, ha subido todo el cartón. Entonces de repente ya te llegan con unas cifras que dices, uff, esto me llegáis a mí hace... Ha subido sí, la sí, electricidad, me... Ay, ha subido sí. el transporte, es que ha subido todo lo que al final afecta a todo. La materia sí. prima y, y todo lo que gastas en la construcción de lo mismo, así que es normal. Es normal. Bueno, Pedro, lo dicho, que pues muchísimas nada. gracias por pasarte por aquí, por pegarnos el toque y querer presentarnos nada, tu, tu juego. Mucha suerte con él y nos vemos en intero y lo porgamos por allí, ¿vale? Claro que sí. Venga, muchas gracias, Frank. Pues nada, a la gente que estáis en directo, no os vayáis, que, que seguimos aquí en directo para, para hacer una raíz de más. A los que nos veis en diferido, como siempre, si no habéis podido participar en directo, si tenéis alguna duda, alguna pregunta que queréis hacerle a Pedro. Escribís un comentario aquí en el esto que ya se lo haremos llegar a Pedro y la responderemos, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.